Estoy aburrida de estar tanto tiempo en el mismo sitio. Pero Lili, si estamos en un velero de lujo, ¿qué más necesitas? No sé, se nos pasan los años y siempre hacemos lo mismo. Buenos días desde Informativo Radio Hoy Andrea. Hoy, la noticia más importante es la vuelta al mundo que quiere dar un magnate inglés en tan solo 80 días. Dicho viaje se debe a una apuesta que nació en una partida de póker. ¿Lo conseguirá? Dentro de 80 días lo comprobaremos. ¿Has oído, Charlie? Creo que es demasiado fácil para nosotros. Seguramente lo podríamos hacer en menos tiempo y sería lo que nos falta. Algo que despierta nuestras vidas otra vez y salgamos de la rutina. ¿Pero estás loca? ¡No sea gallina! Bueno, vale, pero si muere es culpa tuya. Daremos una rueda de prensa para que sepa todo el mundo lo que vamos a hacer. Daremos la vuelta al mundo en tan solo 20 días. De hecho, acabo de apostar con mi hermano 1 millón de euros. Cada vez que lleguemos a una ciudad, le tengo que mandar una foto a mi hermano de dónde estoy y mi ubicación. Bueno, ahora vamos a dormir, que mañana comenzará la aventura. Lili, Lili, me da que nos vamos a hundir. No hemos empezado y ya han comenzado los problemas. Que no cunda el pánico, seguro que es pasajero. Nuestros amigos se encuentran en una playa, desorientados, golpeados y cansados, mientras dos niños les miran con tensión, mientras les sacan fotos en mogollón. Concéntrate, vamos a decirles educadamente dónde estamos y si nos dejan uno de sus móviles para llamar y para que nos vengan a buscar. La verdad, no creo que sea muy buena idea. Buenos días, si les molesta, ¿no podríamos decir dónde estamos y si nos dejan uno de sus móviles para llamar a nuestros familiares para que nos vengan a buscar? ¿Cómo que dónde estamos? ¿Viven en otro planeta? ¿Estamos en el paraíso, en Gran Canaria? No, no podemos dejar el móvil, porque no se lo quiero dar a ningún desconocido y además casi no le queda batería. Charlie, cuando yo diga tres, tú coges al moreno y yo al otro le quito el móvil para poder llamar. Pero Lili, no estoy seguro, le podemos hacer daño. Cae y atiende. Una, dos y... Pero, ¿dónde está? Nuestros intrépidos e ingenuos amigos se encuentran en un desierto, sedientos, cansados, con un aspecto fatal y oliendo muy mal. ¡Tampoco te pases! ¡Tenemos que estar en África! ¡Si es que no sabemos ni dónde estamos! ¡Vamos a morir! ¿Aquello es un faraón? Parece que sí. Vamos, corre, con suerte tienen agua y comida. Sin nada en la barriga, llega a una tiendita, en cuya entrada la dueña a entrar les invita. Disculpen, ¿dónde estamos? El chiquillo está en la tienda de Juanilla. Yo me llamo Juanilla y ella me dijo algo así. Donde te comes las mejores papas arrugas y las mejores empanadillas. ¿Papas arrugas? ¿Eso qué es? Tengo que llamar a mi hermano para que sepa dónde estamos y seguir con la apuesta. Señora, ¿me podría dejar su teléfono para poder llamar? Es imposible. ¿Por qué?
con la tormenta que hubo anoche, los móviles y el internet ya no sirven. ¿Tienen hambre mis niños? Tengo las tripas enredadas en la espina dorsal. No se preocupen, que en media hora cierro la tienda y les invito a comer en el restaurante de mi padre Manolo. Papá, tenemos visita. Estos pobres diablos llegaron aquí con estas pintas y me da mucha pena. Sírveles algo rico. Vale, mi vida, marchando. Pasen. Esto está riquísimo. Y yo pensando que la ropa vieja era otra cosa. Bueno, ahora que han terminado, vamos a dar una vuelta para que conozcan nuestra isla. Si quieren que puedan hacer esa llamada tan importante que tenía. Bueno, después de conocer Gran Canaria, ¿para qué recorrer el mundo si estamos en el paraíso? Por una